El gas natural como combustible lo podemos utilizar en prácticamente toda la gama de vehículos, desde los vehículos más pequeños, turismos, taxis, furgonetas repartos, hasta lo que serían los vehículos más grandes, transporte por carretera, incluso ferrocarriles y barcos. Para ello utilizamos dos formatos diferentes, lo que es el gas natural comprimido, que es el mismo gas que llega a los hogares para las calderas y que lo obtenemos de la red de distribución, y en formato licuado, que representa una ventaja puesto que en menor volumen podemos concentrar mayor cantidad de gas. El gas natural comprimido se lo suministramos a estos vehículos más pequeños y el gas natural licuado a los camiones, a los ferrocarriles y a los barcos.